lluvias que se estuvo entonces llevando a cabo durante la noche y la mañana del día de hoy, vamos a hacer un contacto con el director de Protección Civil del Estado Miranda, Víctor Lira, para que él nos cuente sobre diversas situaciones que han estado entonces ocurriendo durante la mañana del día de hoy. Muy buenos días, señor Víctor, ¿cómo está? Cuéntenos cómo está la situación en este instante. Sí, muy buenos días. La situación tiende a normalizarse después de largas lluvias durante toda la noche, incluso hora de la madrugada. Nosotros tenemos el reporte por parte de la Protección Civil del municipio Sucre de 3 árboles caídos en su jurisdicción, uno en el sector Los Dos Caminos, un árbol en la zona de Caucahuita y otro hacia Turumo. Asimismo, un deslizamiento de tierra en la calle 10 de Palo Verde, solamente afectando el tránsito automotor. Pero sí tenemos también reporte de 2 viviendas anegadas, son las 2 viviendas que han resultado afectadas en toda esta lluvia, esto en la carretera vieja que conduce de Petare hacia Guarena, en sector La Estrella. Ahí el río Guarena se nos desbordó, afectando 2 viviendas. Gracias a Dios no hubo daños estructurales, solamente ingresó a la vivienda agua, basura, lodo, y una vez que el río volvió a su cauce, la familia procedieron a limpiar y a rehabilitar la vivienda. Otras lagunas que se formaron en diferentes avenidas y calles, en la avenida intercomunal Guarenas-Guatire tuvimos varias lagunas que impidieron el tránsito automotor, primeras horas de la mañana, también la autopista Francisco de Miranda a la altura del distrito de Altamira, donde tradicionalmente se forma una laguna, se formó. Ya a esta hora el tránsito automotor está fluyendo con normalidad. Agradecido, señor Víctor, y nosotros...